pam 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 pam. La primera carga siempre tarda un cojón y medio. Hasid, ¿qué es eso de la colección de armas? Ah, sí, es algo de lo que debería haberme ocupado hace tiempo. En la ciudad vivía un hombre que se llamaba Adam, algo excéntrico, pero le caía bien a todo el mundo, sobre todo cuando se tajaba. Pues resulta que tenía una enorme colección de armas, era famoso por ello y era bueno con sus preciados revólveres. Pero luego empezó a hacerse viejo y se volvió paranoico con que alguien se los iba a robar. Cuentan los rumores que cuando A ver, murió espera. encontraron la casa totalmente vacía y ni rastro de las armas. ¿Pero qué tiene que ver este alfanje en toda esta historia? Ah, pues que Adam era muy astuto. Hace años se hizo con el alfanje de mi abuelo y no hubo forma de que me lo devolviera. Que no me Solo quiero espero que si de levantar verdad para escondió quitar las demás esto. armas por ahí, el alfanje esté entre ellas. No, pues me va a tocar levantarme. Vaya por Dios. Cachilamar. Yo que no quería levantarme. Es que voy a quitar la mierda esta del cuello. Porque me molesta más de lo que me ayuda. Sinceramente. ¡Se libre! Hasid, ¿qué pasa? Hijo, sé que estás en mil cosas a la vez, pero tengo que pedirte un favor personal. Claro, ¿qué necesita? Siento pedírtelo, pero yo no duraré nada ahí fuera. Es sobre mi hija. Creo que se ha escapado de casa. ¿Qué es, Gui? ¿Se ha escapado? ¿Por qué? Buena pregunta. Nunca he logrado saber lo que le pasaba por esa cabeza loca. ¿Tiene alguna idea de a dónde podría haber ido? Solo se me ocurre la casa de Osan. Eran íntimos. El novio, ¿no? ¿Era eso sobre lo que discutían la primera vez que vine? Niñato estúpido, ese no sabe ni lo que es trabajar. No respeta a sus mayores, siempre con esa sonrisa de idiota y la gorra para atrás. Tranquilo, ya la busco, no se preocupe. ¿Y dónde vive el tal Osan? Vive en una granja cerca de Oasis y gracias. Siento tener que pedírtelo y si la encuentras, dile que venga a casa, por favor. Okay. ¿Por qué mierda te escucha como si estuvieses aquí? Me ha dado bastante mal rollo. Vale, es esta carretera y cuando puedas girar a la derecha, giro a la derecha.
¡Ay, no! Pues bueno. Y en la noche... Porque no he visto la... caer. Deberíamos comprobar si hay supervivientes. Podrían venir del exterior de la zona de cuarentena. Vale, creo que es obvio que este no lo... no pudo. Gracias, Ozan. Gracias por haber dejado que nos quedásemos aquí tanto tiempo. Pero ahora nos vamos. Ya hemos recogido y creo que lo llevamos todo. Vamos a irnos al campamento de la orilla en dirección a Harran. Yo intentaré ponerme en contacto contigo. Gracias por todo. Etsiki. A ver, el tío este está muerto. No me jodas. Sir, ¿está ahí? Los infectados han entrado en casa de Ozan. Está muerto. ¿Está Esgi ahí? ¿Está bien? No, ni rastro de ella. Aunque aquí hay otra chica que no ha sobrevivido. Seguiré buscando. No se preocupe, Hasir. Un padre siempre se preocupa. Suerte. Vale, es seguir la carretera.
Vale. ¡Ay! No parecen saber entrar. Así que no me termina de preocupar del todo. ¡Ay, que escupen los hijos de puta! Esa no me la sabía yo. Me fliparía poder salir, ¿eh? Pero yo creo que como salga... A lo mejor tengo un problema, ¿eh? Me da a mí... Ah, no. Vale, vale, vale. Es que faltaba por matar uno. Para lo que faltaba. Vale, podría ir por esta, sí. Y seguir el camino de la derecha. ¿Cómo que Thor? Espérate.
Vale. Y claro, Thor. Una noti. Pues bastante bien. La verdad, no me puedo quejar para nada. ¿Y tú qué tal? Me alegro, tío. Al mismo tiempo no es de los más difíciles, ¿eh? O sea... El de... Hay uno... Que... Es un suplicio, te lo juro. Es horrible. Porque solamente lo puedes vencer de una forma concreta. Y este en verdad es una esponja, pero... Pero en verdad ya, ¿sabes? ¡Fufo! ¿Qué tal, guapo? Pero es lo que te digo, esta es una esponja. Pues buena ducha, tío. Este juego es la polla. Nos hemos hecho el 100% de la historia, tío. Jeje. Vale. ¿Y qué coño es esto? Caja misteriosa. ¡Ábrete! No funciona. Pues vale. Pues bueno. Ya, ¿no? Estuve ahí echándole un vistacillo, tío. Estuve ahí mirando. No pude ver la última partida, eso sí. Porque ya tenía cosas que hacer y dije... ¡Ah! Pero hubo... La partida intermedia... Me la... ¡Oh! Me la tragué entera, tío. Y la partida también. No me jodas. Uf, qué putada. Claro, yo... Muchísima mierda, tío. Espero que tengáis... la suerte de vuestro lado, porque... Vi también... Que había alguna cosa, no me quedó muy claro, que fue un poco disconforme, pero... No me quedó muy claro. Claro, la cosa es, yo estaba haciendo cosas
Y de repente dije, hostia, voy a meterme, que el Fufo y concretamente tienen lo del LOL y tal, lo de la competi. Me meto y justamente estuviese hablando del tema. Ah, lo típico. Uy. ¿Puedo farmear ambas partes? ¿No? Vale. Pero fue una movida lo que pasó. A ver, creo que es obvio que es la casa esta, ¿no? Pero... Ah, pues no. No era tan obvio. Pero eso, lo que te estaba diciendo. Que... Yo me quedé con eso. Con... el sustito ese y... y me tuve que ir porque, claro. O sea, yo tenía apuntado el este. Pillé... O sea, en general va a sonar un poco extraño. Pero como me acostumbré a jugar con el teclado, tío, me acostumbré mucho al hacer ¿sabes? Locurillas por ahí. Pues mire, si lo conseguiste, tío, chapo. Literal. Chapo. Yo no valgo para eso, tío. Uno, porque soy jodidamente competitivo y de lo competitivo que soy, me agobio. Pero fuera coña, me agobio yo solo. Y no encajan con mi tipo de canal. ¡Ah, vale! Pues estos son los que más encajan. Los que puedo estar jugando de tranquileo. Y de mientras ir hablando con el chat. O sea, estos son los que más me molan a mí. Porque aparte, pues te hacen pensar, ¿sabes, rollo? Vale, ¿cómo mierda llego ahí? Pensaba que estabas refiriéndote al rollo competitivo. Sí, no, yo también. A ver, también me doy cuenta con el tiempo de que la gente que me sigue cuando estoy jugando este tipo de cosas y al final se quedan hablando y muchas veces... Buena memazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando... Se quedan por este tipo de juegos, muchas veces se terminan quedando al siguiente y al siguiente y al siguiente. Más que nada porque al final es... No es seguir a la, por... Mira, está jugando tal... Sino por... Mira, me ha caído guay. Me ha caído bien. O me ha caído en gracia en general. Vas a estar aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo sabía? ¡Hola! Aquí estás.
Me alegro de veros a las dos vivas. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has atravesado ese infierno? Yo podría preguntaros lo mismo. ¿En qué estabais pensando? Cuando llegamos solo había un par de mordedores deambulando por aquí. Sí, pero luego aparecieron unos bandidos y empezaron a disparar. Y de pronto todo se llenó de no muertos. Ya, bueno, pues ahora toca volver. Tu padre está preocupado por ti. ¿Eh? No vamos a volver. De eso nada, Kyle. Eso no es decisión de mi padre. Es que, de verdad, sabía que eras terca, pero no pensaba que estuvieras loca. Nos vamos a Harran. Dara y yo queremos vivir nuestra vida. Pero escuchad, en Harran corréis el mismo peligro que aquí. O más. No pienso pasarme la vida encadenada a la pierna de mi padre como si fuera un puto perro. Pero no puedes... Kyle, por favor. Te dije que un día te pediría un favor. Pues hoy es el día. Necesito que nos ayudes. Ahora te lo digo, un segundito. Pero este sitio nos está... Porque no lo tengo claro. Tú acabas de llegar. Imagina vivir aquí. Imagina vivir con esa gente. Imagina hasta qué punto te hartarías. No, no, sí, sí, te entiendo. Muy lejos de aquí. Un camino hasta la ciudad. Sí. Ahí es a donde vamos. Por ahí pasé yo, ten cuidado. Muy bien, pero antes necesito comprobar el túnel. Prometedme que no saldréis de aquí hasta que os diga que es seguro. Lo prometemos, Kyle. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Por qué porcentaje vamos? Por el 90. O sea, estamos haciendo secundarias, pero como tal, ya tenemos esto, ¿eh? O sea, ya lo tenemos hecho todo. Pero no, nos faltan algunas secundarias y dos principales, creo. Creo. Ahí. La campaña, o sea, la historia principal la tenemos al 100%. La historia principal como tal la tenemos al 100%. A ver. Seguro, seguro no va a ser.